Come see Jimmy, your Uncle Jim, and your Auntie Jim, and your Cousin Jim. Come home, Jimmy, cause you need a bath, and your Grandpa Jimmy is still gone. Berlín, pues no sé, yo pensé que era la capital, y dije, pues, la capital es el sitio más fácil donde encontrar trabajo. A Berlín y vas a hablar el francés, vas a hablar el inglés, el alemán, a pedir un kebab y poco más, vamos. Bueno, yo desde pequeñito siempre he querido en plan como viajar, ¿sabes? No quería trabajar en España, siempre he querido como conocer mundo, no quedarme ahí ya para toda mi vida. Y bueno, la situación española pues colaboraba un poco a ello, ¿no? Por ejemplo, tuve la suerte de tener el apoyo de mis padres un poco porque, lógicamente, a ver, yo tenía un sueldo de 600 euros que se quedaba en 500 y mis padres me ayudaban poco, pero me ayudaban, pero era lo suficiente entre solo comer, ir a trabajar y poder salir los fines de semana a tomarte algo, lógicamente. Porque si no, no es vida, es como lo quieras llamar. Pues bueno, que irse fuera... Por ejemplo, para mí fue más fácil, como he dicho, porque mis padres me pudieron ayudar, pero hay gente que se va con unos ahorros que tienen 3.000 euros, por decir un ejemplo, y se van y a la aventura, ¿sabes? Que nadie les va a ayudar y entonces si no consiguen nada, se tienen que volver a España con menos que cero, ¿sabes? Entonces es una situación bastante difícil. Mucha gente joven como yo se está yendo también con el apoyo de los padres. Poca gente de mi edad, 22 años, vas a encontrar que esté en Berlín, que se ha ido por la aventura. Si es que encuentras alguna, va a ser muy poco. Es gente que tiene recursos en España, en mayor o menor medida, lógicamente, pero que tiene la oportunidad, que sus padres le pueden ayudar, entonces deciden irse a la aventura, que siempre es una buena experiencia, porque yo espero, después de todo este tiempo que llevo aquí, que por ahora va a ser más, con la experiencia que tengo de trabajo, ha sido en Francia y Alemania, en España no he tenido prácticamente nada, y bueno, entonces espero el día que vuelva a España, que me haya servido irme a hacer las prácticas de mis estudios a Francia, haberme venido aquí a trabajar, también me haya servido. Espero el día que llegue poder optar a algo. Buffaloes used to say, be what you are. The buffaloes used to say.